es su situación aquí, debido a que están aquí? Debido al terremoto, el 27 de febrero. ¿Te llegaron al tiro o llegaron después? 7 meses después. Yo llegué en agosto del año pasado. ¿Cuál ha sido desde que llegaron aquí su situación? ¿Cómo ha sido? Mala, realmente mala, que sinceramente aquí no, bueno, aquí no prestaron ayuda, nada más que el terreno nomás. El terreno y la media agua no han apoyado. ¿Y alguna diferencia después, desde que llegaron hasta ahora? No, nada, sino lo único que no, lo que pedí fueron los baños, que están, quería baños aquí, unos baños químicos, quería el agua más cerca, pero no, dijeron que no se podía. Tuvieron que estar ir a los baños allá y en la noche, para la gente, realmente para las mujeres, es harto peligroso, porque de repente pues, hay personas que están tomando en la cancha, y no sé si es rondín o no es rondín, pero ustedes molestan a las mujeres y se meten a la valla a las mujeres. ¿Qué ha sido lo más difícil de estar aquí? La higiene. Porque el agua aquí hay que ir a buscarla en bidones y los baños no. Uno tiene que preocuparse de eso, pero nadie nos ayuda a cuidar ni a limpiarlo. ¿Y las soluciones que ustedes esperan aquí? ¿Qué es lo que ustedes esperan para adelante? Ojalá lo que lo han prometido lo solucionen pronto. Poner nuestras casas como realmente han prometido que los van a guardar las casas. Bueno, uno dice para 2014. Sinceramente, yo quiero que solucionen antes las cosas aquí. ¿Cómo se han comportado las autoridades con ustedes? ¿Regionales como comunales? Mala, mal, 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 mal. ¿En qué sentido? Las pantallas Mal, porque están. sinceramente no han prometido y no han cumplido. Realmente las cartas no acaba cumplido, que iba a hacer aquí, iba a hacer acá y no pasa nada. Sinceramente cuando ya van hasta las votaciones, se acercan a uno ahí tiene apoyo uno, pero eso no es lo ideal. Si le pudiera hacer un llamado al alcalde o a alguna autoridad que no esté viendo, ¿qué le diría? Le diría lo que realmente deseamos tener todos los campamentos aquí. Pues. El agua cerca por lo menos está viviendo aquí y los baños aquí mismo, los baños químicos. Nosotros lo han pedido N de papeles, cualquier documento y no lo han cumplido. O sea, yo les he dado todos los documentos que me han pedido y no me han dado solución. Nosotros anterior a la entrevista vimos folletos de Sí. varios, de una parte. Le han prometido hartas cosas, pero no se han cumplido. No lo han cumplido. Tienen con puros calmantes para tranquilizarlo, pero nosotros queremos salir pronto de aquí, al menos por nuestros niños. Y la relación aquí con su gente, su vecina, ¿cómo es? Yo aquí con la que me llevo es con mi vecina Janet y o sea, son dos mediaguas más que hay, las dos se llaman Janet, son suegra y yerna. Una pregunta importante y su relación con la gente que pasa día a día aquí, que los ve, la gente granera. ¿Cómo es? O sea, yo ¿Cómo la gente lo aquí, trata yo igual aquí? no. Sí, Todos los miran como bicho raro aquí. sí, a eso voy. Es que aquí nos ven, uno pone una música aquí, realmente están comiendo y todos los miran, que uno escucha la música, todos miran para acá, o sea, los miran realmente como otra persona distinta, ¿no? ¿Qué le diría a la gente que pasa por aquí que no está viendo? Si no le ocurre, lo está ocurriendo a nosotros, no. Si ellos estén en su casa, realmente que tengan. La cuiden, no como la de nosotros, realmente se cayó y está viendo un cuatro tabla, no. Ojalá no pasen por las cosas que estamos pasando todos nosotros. Principales problemáticas aquí. Que los principales, aquí hay mucho. Aquí en este campamento, fuera de aquí, lo que media agua que hay gente que se. Hay una higuera aquí, se ponen a tomar, los niños corren peligro. No hay ninguna protección aquí para los niños. Hay gente realmente que vienen a tomar la higuera y los niños no pueden ir a jugar ahí. Pasan para el baño y empiezan a molestar. Es puro bueno, realmente gente que cura güey y empiezan a copetearnos. Realmente uno se preocupa por los cabros chicos. Y las piscinas realmente le dan color por la piscina para que se vayan a ver el campamento también. Porque los niños de aquí le dan permiso el puro día miércoles. Y de repente, algunos, y de repente les cobran.
No sé, verán la parte de la pobreza o verán la moneda. A eso me refiero yo. A las cartas le diría, si, bueno, si llegar a escuchar, que son un poco las pilas, que también somos seres humanos. Se ponga la mano en el corazón por los niños que están aquí en el campamento, porque sabe todas las familias que hay aquí con niños en el campamento. Aquí jamás, nunca le han ayudado con un poco de mercadería, han dicho que hemos estado bien triste, pero si uno tiene que moverse por ahí buscando fruta para poder comer algo. ¿Eso nació y criado aquí en nuestra comuna? Nació y criado aquí. De harto poco la ayuda que tenemos de aquí, realmente. Una pregunta, puede sonar un poquito fuerte. ¿Cómo fue la situación aquí? ¿Tuvieron ayuda en la de la municipalidad para la Navidad o no? No, aquí nada. Aquí, de la municipalidad, lo miraron como... Lo miraron como... No sé, como un chaleco común, como que no había niño, nada. ¿Cómo pasaron la Navidad? ¿Cuál es la fiesta? Comiéndolo un plato poroto, ¿no? Lo único que teníamos, ¿no? Que regalaron poroto, ¿no? Lo único que regalaron poroto. La tarde regaló 3 kilos de poroto, de ese chiquitito, el arroz, y eso tuvimos que comer. Los niños, nosotros aquí, no, ni uno supo lo que era una Navidad. Ni juguete, ni nada, no. Pues ni siquiera dicho que me regalaron una pistola, nada. Ni allá tenido mujeres y de repente pues, tenido una muñeca tampoco. ¿Y la situación escolar ahora que se viene marzo? Aquí estamos, sin pega. La pantalla está, para que le haga el llamado a alguien si los quiere ayudar. O sea que los quiere ayudar, aquí lo esperamos, ¿no? Bien recibido sea. Ayuda a nosotros los sirve los de aquí del campamento. Y tanto que hemos hablado de la seguridad de ustedes, ¿cómo ha sido el trato con Carabineros? Bueno, aquí el trato con Carabineros no ha sido nada muy bueno tampoco. ¿Por qué? No es parejo. Ahora mismo me condenaron a 541 días para andar buscando, nos encontramos los zapallos botados y nos condenaron. Porque no tenemos que comer. Ni para tener pan para los niños para todos los días, hay que tener para los niños, si no les tiene. Una viene en ayuda a la municipalidad, tampoco se la dan. Así que realmente, ¿cómo lo hace uno? Cuando tienen estos problemas de convivencia, vienen a tomar, ¿y usted lo llama, ellos vienen? No vienen. Yo lo he llamado N de oportunidad y no, nunca llegan aquí. Cuando hay pelea por aquí, realmente hay pelea atados por aquí, nunca llegan. Llegan después que ha pasado la cosa, o vienen a una persona cortada y llegan. Pero no se fijan que el niño, esos guanos no vienen. Carabineros realmente no tienen un brillo. Yo lo digo en su cara, ni un brillo. Porque en vez de andar buscando los guanos que andan volados por ahí, andan buscando a gente que se anda movilizando para poder tener que comer. ¿Cuál es su condición aquí? ¿Cuántas familias viven en esta media agua? 2 familias. ¿Y cómo lo logran? Bueno, aquí es más o menos enredado, pero igual vivimos tranquilos, más o menos limpio. Nosotros tenemos 3 camas, el niño duerme conmigo, mi marido, esa es para mi hermana y su marido, y la de allá es para el tío de mi esposo. En esas condiciones vivimos acá. Están los 3 hombres de la casa, están cesantes, sin trabajo. Eso mismo voy yo, que nosotros lo que le podemos ofrecer es que dé su número de teléfono en caso de que alguien aquí en Granero o alrededores que nos esté viendo los pueda llamar para ofrecerle trabajo. Pueden decir en qué han trabajado. ¿Lo dejo a usted primero? En construcción. De la fruta, en lo que sea. Eso en construcción, en fruta, lo que sea, si al final cualquier peguito nos cae mal. ¿Su número de teléfono? Es 99-36-39-91. Claro, por favor. 99-36-39-91. ¿Tienen que hablar con? Con Juan Hernán, Jenny Acevedo, Ángel Acevedo. Luis Monsalve y el tío Gabriel. Gracias.
que me ofrece trabajo aquí. ¿Han sufrido alguna injusticia aquí? Claro. Todavía fuimos a buscar zapallo para allá, o sea, fuimos a buscar a una señora. Una tía de mi cuñado. O sea, nos da una suegra de mi cuñado y arriba al Rayán, Sol Verde. Y resulta que volvimos para acá y hay una camioneta azul, un barandas café, de madera. Estaban cargando zapallo. Y nosotros, como los vimos, nosotros se fueron, llegaron un poco zapallos, nosotros los tomamos, los echamos a la camioneta y los vinimos. Y ahora echaron carabineros. Nos pidió carabineros con el dueño, que ya llevamos un mes que estábamos rondando zapallos. Y el primer día que íbamos nosotros a la estaba allá. O sea, el primer día que íbamos a la suegra de mi cuñado ya. Y que ahora lo trajeron a primo San Pancho detenido, por el salario acá granero. Y de ahí en la mañana sacaron a juzgado. ¿Y a qué conclusión llegaron? ¿Fueron condenados? Claro, no, a mí me condenaron a 541 días de reclusión nocturna. Y asimismo a mi hijado y a mi amigo acá. Fuimos los tres condenados y a otra persona lo dejaron adentro, detenido. ¿Ustedes mismos? Por lo mismo. Con un niño ciego también, ¿cómo iba a andar rodando? Sí. Ahí me condenaron a 341 días. ¿Cuándo se empezaría esto? El día 3 de marzo empezamos a cumplir condena. ¿Primera vez que le sucede? Primera vez. Jamás me había sucedido algo así. Y nos mandaron a Rancagua, a hacer trámite, qué sé yo, pero ya estamos condenados. Entonces queremos decirle a las autoridades que pongan carta en el asunto. Por favor, al señor alcalde, autoridades, que pongan carta en el asunto, por favor, que no suceda a nosotros. Si está viendo a alguien que lo quiere ayudar, a abogado o algo. Claro, si hay algún abogado que sea honrado, honesto, porque lo que hemos visto, yo por lo menos, que soy nuevo acá, no hay mucha honradez los abogados acá. Entonces queremos que si hay algún abogado que nos ayude para rebajar condena, a mí es la primera vez que me sucede, así que le pido por favor que llame al número que dieron delante. Sinceramente hay abogados, realmente son harto comprados. Harto comprado por los fiscales. Porque aquí es fiscal, es un harto fatal, la legal no. Pero sinceramente, si los quieren ayudar, realmente, bueno, pónganse la mano al corazón, que tenemos hijos también, y esas cosas no las tomamos a la mala, están tiradas en la calle. Y donde el caballero, que dijo que nosotros le habíamos roto los zapallos, que íbamos a cortar alambre, y no hay alambre, pura mora. Trajeron a testigo y el abogado no la quiso aceptarla. ¿Dónde fue esto? Fue en la Rayán, Sol Verde. Quiero que me cuente su situación aquí en el campamento. Pésima. Por la situación de que aquí lo han tratado de todo, ayudarlo. Ahora lo están mirando como pollo colar ajeno. La legal. Sobre todo, aquí la autoridad más grande es el alcalde. Pues aquí, pues cuando viene, pues lo saluda de mano y todo, pero después lo sale a la espalda. La legal no. No, porque pues de repente se presenta, de repente no se presenta. No ha sido digno siquiera ni a preguntar por nosotros qué, cómo estamos. ¿No le han dado ni una solución? Nada, seguro estamos esperando de que aquí los vienen de aquí, los tienen en una casa, pero aquí no sé hasta cuándo vamos a estar aquí. Aquí tenemos que ir a sacar el agua, ¿a cuántos metros para allá? ¿Los baños a cuántos metros los tenemos para allá? Según él se dijo que él iba a estar en todo el lado con él. ¿Qué solución concreta quiere usted? Bueno, que se llegue a lo que dijeron, que lo más pronto se iba a hacer, eso, y hasta aquí, ahí estamos, no hay nada, no se ve, pues no se ha visto, nada. ¿Qué es lo más difícil de vivir aquí? Lo más difícil para vivir aquí es para ir al baño. Al amanecer aquí casi como 200 metros, aquí hay cabros chicos, pues ahí tienen que caminar hasta allá. Pues hay una cachada de locos que están ahí, pues poniéndole. Pues a todos no tenemos la misma mentalidad, ¿cierto? ¿Y cómo es la convivencia con sus vecinos? Todo bueno acá, todo bueno. No hay ningún problema acá entre nosotros. ¿No hay problema en la noche o cómo? No, porque todos somos conocidos acá, así que no hay problema. Señora María, ¿cuál es su situación actual aquí? La situación de aquí es que lo tienen aquí abandonado todo. Y aquí pasan muchos problemas y aquí no se presenta nadie aquí, porque, ¿sí? Pasa cualquier cosa aquí,
y nadie acude aquí a ayudar, en ayuda. Entonces, el alcalde ya no lo tira por ni un lado de los otros. Ya. Aquí nosotros necesitamos que, ojalá que tuviéramos agua aquí personalmente, porque aquí para lavar tenemos que buscar agua por allá, por acá, para bañar a los niños igual. Yo tengo niños chicos, tengo dos. Tengo uno de 9 y uno de 7 años. ¿Cuál es su situación con ellos? Mía, que yo no lo tengo a mi lado. Porque tuve un problema aquí y me lo tiene la señora del campamento, la primera entrada, de allá. Y entonces ahora estoy haciendo empeño de recuperar a mi hijo, pero harto poco imposible. Le pedí ayuda al alcalde, el alcalde no se presentó. A todas partes pedí ayuda, hasta un abogado. El abogado ya no puede hacer nada por mi hijo. La solución mía me dijeron que tenía que internar. Y yo no quiero ese motivo porque ya mi hijo es tan grande. ¿Debe ser a su hijo? Sí, ahí están jugando, la mayor se está jugando. Ahí está el más chico y está sentado. Y me duele a mí porque me dicen que lo interne. Me acusaron de una acusación que yo bebía mucho alcohol, todo. Y yo no soy de eso. Y yo tampoco no me ha llegado ni una ayuda aquí. Nada de como ayuda de necesario que necesitamos. ¿Cuál es su principal problema aquí? ¿Cuál, si usted le pudiera decir algo a alguien que la pueda ayudar, qué es lo que más necesita en este momento? En este momento necesito lo más que la ayuda que yo necesito, que si alguien me pudiera ayudar, lo más necesario para mí es recuperar a mi hijo. Recuperando a mi hijo, yo de aquí del campamento me voy. Las pantallas son suyas, si quiere, no puede estar viendo algún abogado, alguien que le pueda ayudar. De su nombre nuevamente, algún teléfono de contacto. No tengo teléfono, por este momento. ¿Alguna llamada a las autoridades? Sí, pues, que se ponga una mano en el corazón. Que ve si también son papás. Ve que a ellos también les gustaría estar con su hijo, no separarse. No se parece porque a mí me duele. Yo lo tengo de chico, mi hijo, yo lo saqué adelante. Disculpe una consulta. ¿Usted sola vive con su marido? No, yo tenía una pareja. Mi pareja me lo echaron preso. Hace el 15 cayó. Entonces en este momento usted no tiene nadie aquí. Nadie, yo estoy sola ahora. En este momento estoy sola. Mi pareja estaba pagando una condena de 2 meses y por calumnia que le levantó mi mamá, su propia sobera. Y lo trató de. Lo juez le levantó una calumnia que de amenaza, que le entró a la casa y con fuerza y no fue así. Y me duele porque también él me ayudaba mucho. ¿Cómo es su convivencia aquí con sus vecinos? Aquí la convivencia con los vecinos, hay vecinos en esa parte de allá, es buena. Pero aquí para allá no, porque aquí no se puede escuchar música fuerte. Me llaman los pacos. Me echan los pacos. A mí el otro día, sin mentir, llegaron como las 10 de la noche, yo estaba tirada en la cama y los pacos me entraron sin orden, me sacaron de la pieza. ¿Y debido a qué? Debido a que yo estaba escuchando música muy fuerte. Por ejemplo, esto mismo de carabineros, cuando tiene algún problema, cuando se vienen a tomar aquí gente, ¿usted los llama? ¿Vienen? Yo no he llamado nada. Yo aquí incluso me han pegado, me han hecho la vida imposible para salirme yo de aquí. Y yo no he llamado a nadie en aquí. Yo soluciono mi problema conversando, pero ellos lo que primero llaman a carabineros, se comunican con ellos, cualquier problema que me pase. Se comunican con ellos y me echan a mí. Estuve 2 meses afuera de aquí del campamento. Después tuve que ir a conversar con el alcalde, casi me podía recibir aquí. Y ahí volví a la media, me tenían encerrado la media. ¿Y ese tiempo dónde estuvo? Yo estuve alojando una parte y otra, una amiga, sí. ¿Cuál es la situación que se encuentra su familia? Igual como estábamos siempre nomás, pues yo estoy trabajando, todavía tengo los 2 niños que no son míos. Y nada, pues la municipalidad no. Sí, igual no tenemos respuesta, nada. ¿La autoridad entonces se han comportado de mala manera aquí en el campamento? ¿Por qué? No,
no sabría decirle, es que igual aquí no hay gente que no se sabe comportar tan bien y yo pienso que eso mismo lo perjudica a todos. ¿Usted cree que la ciudadanía ve mal este campamento, quizás por su comportamiento u otras actitudes? Sí, sí, porque yo que trabajo he escuchado cosas del campamento y lamentablemente por dos o tres caímos todas en la misma bolsa. Sí, son verdaderos, yo no tengo por qué negarlo porque hay gente aquí que entró a puro perjudicar el campamento. ¿Cuáles son las soluciones concretas que usted espera o quiere? No, yo no, hasta aquí no he encontrado, no le han dado ni una solución. Si yo estoy esperando entregar estos dos niños nomás que no son míos y buscar arriendo, porque se me complica con los dos míos más ellos dos que no recibo ni un aporte de la mamá, nada. La mamá vive aquí mismo y trae hombre y puro conflicto nomás con ella. ¿Y qué es lo más difícil de vivir aquí? ¿La higiene u otras peleas, no sé, convivencia? La convivencia. Porque gente que le hace el alcohol y cuando le hacen el alcohol la agarran pelea, después andan a palabrazo. Entonces, eso es la convivencia y lo está de la higiene, que es ir tan lejos al baño, buscar agua, todo eso. ¿Y la policía local cómo se comporta? ¿Ha venido? ¿Está aquí presente? ¿Hace charlas o algo? No, la policía no ha venido y yo pienso que cuando ya se llama ni siquiera quieren venir porque ya los tienen cansados aquí. ¿Usted cree que es el verdadero... ¿Por eso se niegan a venir para acá? ¿Porque ya están aburridos? Sí, para serle sincera, sí. ¿Y cómo es la convivencia de usted con los otros vecinos? No, yo no me meto con nadie, vivo mi mundo. No, yo no me meto con la gente, trato de no mezclarme porque no me gusta la gente que hay acá. Y hablando ya de autoridades a nivel regional como el Seremi de Vivienda o el mismo Ministerio, ¿no ha venido tampoco para acá a dar alguna solución? No. No ha venido el gobernador, o sea, la señora que trabaja con el gobernador vino una vez y quedó de volver y no ha vuelto. Y usted que tiene a cargo dos niños, malo de usted, y ahora que se acerca a marzo el colegio, ¿cómo está esa situación? Difícil, porque el año pasado los dos niños tampoco iban al colegio, nunca los puso la mamá al colegio, los coloqué yo y el juzgado me dijo que no me iban a pedir nada al colegio y fue todo lo contrario, yo gasté más que... O sea, lo entré en septiembre y gasté como que tuvieran todo el año. ¿Qué te hacen aquí? Más que no los tienen nomás, pues. Que lo único que le pedimos es que los coloquen baño, nomás que le estamos pidiendo hace tiempo baño y agüita que los venga a poner, pues. Los viene el invierno encima. Por último, un añito más que los tenga aquí, los coloque, supuestamente los va a tener este otro año, los vamos de aquí. ¿Y cuál es su situación familiar? ¿Cuántas personas viven en su...? Seis, cinco hijos en este momento. Un nieto de 3 meses enfermo más encima. Y estoy aquí en la carpa y la media agua nomás. ¿Alguna solución? Que los ponga, lo único que le pedimos es que los coloque baño químico y que los ponga a ayudar para poner al llave. Po. Que los ponga agüita para poder sacar agua, no andar pegándolo. En el invierno se llena de agua esto, parece río. ¿Alguna vez ha venido alguna autoridad regional a hablar con usted? ¿Y qué le han dicho? ¿Ofrecido? Quedarlo aquí hasta que lo saquen, lo entreguen en casa, nomás una vivienda. ¿Cómo es su convivencia con sus vecinos? No, yo ahí, acá nomás. Más o menos ahí nomás, pero no con todo. No estoy con todos bien. ¿Algún llamado a la gente si le quieren ofrecer trabajo o pedir algún tipo de ayuda? Que ojalá que mandara a alguien de la municipalidad que vengan a cortarle los pastos porque está lleno de ratones aquí. No, de ratones, que un alicate. De ratones llenos, andan esos ratones por entre medio aquí de la media agua, las carpas están entrando. Casi a un año del terremoto del 27 de febrero. Y vinimos en agosto y estamos en la misma situación. ¿Cómo se encuentra usted ahora? Ahora me encuentro muy mal. ¿Sabe por qué? Porque lo que pasa es que mi hija aquí al lado me trata puta y me trata llevo. No quiero ese problema y mi marido me quieren matar otro día a cuchillarlo. Ese problema tenemos nosotros. Mi marido trabaja y el confidente que tenía él, ese lo amenazó a fierro con cuchilla, lo amenazó. Entonces en ese momento yo no quiero vivir más aquí. Quiero que me entreguen una casa, no sé dónde, por ahí. ¿Es un tema más de convivencia que de higiene o de dinero? Aquí llegan mucha gente mala en el parque, aquí en Carcampando. Entonces lo que pasa es que no,
llegan a robar, roban todas partes, llegan ladrones aquí. Así que yo no puedo en la esquina y esos son los ladrones finos que hay. Y así que yo no sé qué hacer con mi viejo. Él trabaja. ¿Y las autoridades han hecho algo para una situación? Nada. No ha venido el alcalde, nada. Nada. ¿Y qué soluciones concretas quiere usted? ¿Una casa o irse de Granero definitivamente? Yo quiero una casa. Una casa quiero. Porque aquí en Granero, sí, otra parte no. Porque está mi hija, todo aquí. Pero una que me salió mal, esa me trata muy mal. Por eso yo no quiero estar más aquí. Casi me podían dar un perdón de vivir. ¿Y de dónde se genera ese conflicto con su hija? No sé por qué. De hace meses, año ya que estamos con problemas, porque llega, trae hombres de otra parte que andan botados en la calle, trae, y entonces a mí me pasó a buscar, así que yo no, la otra vez, yo mismo, sin mentirlo, yo le tiré agua caliente a él, agua caliente aquí en el pecho, yo le quería tirar agua caliente en la cara, sabes que yo le di un palo aquí en el brazo también, para defenderme, yo sola me defendí, entonces. Porque mi esposo no entró ese día, estaba tomando el desayuno. Y así que mi hijo también vive aquí. Se llama Víctor Cayupán. Entonces, ¿esa es la diferencia entre los problemas habitacionales con los problemas familiares? Sí, puro problema no hay. No hay solución. Nada. Porque el alcalde dejó, aquí lo vino a dejar porque ninguna vez ha venido aquí. Solamente nada. ¿La convivencia con los otros vecinos? Aquí los vecinos de aquí en la esquina son buenas personas. Y aquí el caballero también. Pero en lo que hay ahí y acá son tres. Allá también buena persona. Lo que pasa es que son tres carpas que son malas. Sí, podía ser. Sí, pueden venir no sé qué autoridad puede venir. O bien que no sé qué hacer, pueden venir o no vienen. Que vengan para acá a verlo nosotros. Porque aquí estamos sufriendo y por más los que pasan por los problemas.